celebramos el día de la independencia de Cuba. Así que quiero preguntarles esto. ¿Qué mejor método que este para exigir la independencia de la opresión del ilegítimo régimen comunista cubano? La dictadura sigue atacando, secuestrando, torturando y matando a los manifestantes pacíficos y a los líderes de Umpaco, San Isidro, Cuba de Cide y las Damas de Blanco. Más de 1,400 cubanos, incluyendo menores de edad, han sido justamente arrestados por el ilegítimo régimen comunista cubano. José Daniel Frey sigue en prisión y está siendo aislado y torturado en el intento de acabar con su vida. ¿Dónde está Joe Biden? ¿Dónde está el presidente? ¿Qué ha hecho? Nada. Nada bueno para el pueblo de Cuba. Por eso, después de las protestas del 11 de julio, presenté mi ley de ley democracia, que autoriza al presidente a imponer sanciones al régimen cubano por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y también brinde servicios de internet al valiente pueblo cubano. Cuba debe continuar en la lista de estados patrocinadores de terrorismo hasta que sea libre y democrática. Más que nunca, la administración Biden debe ser coherente con sus palabras y detener su débil abastecimiento ilegítimo de una vez por todas. La libertad de Cuba está más cerca que nunca y no vamos a parar hasta ver un nuevo día de libertad, democracia y patria y vida en Cuba. Gracias por la atención.